de perra! ¡Hijo de perra! ¡Aprende a hablar! ¡Ya, pincha! Nosotros marchamos diciendo que muestran las noticias. La gente tirando piedras, la gente tirando camiones. Eso es el movimiento. El movimiento medio responsable que estuvo en el Congreso hablando y dejó todos los parlamentarios con la boca abierta. Eso es el movimiento. Son 10 personas que ni siquiera estudian. Son 10 o 20 personas que ni siquiera van al colegio. O sea, ¿quién los manda a desprestigiar el movimiento estudiantil completo? Aquí siguen con la weá, cabrón. Siguen segmentando la weá. Sí, el enemigo no somos nosotros mismos, weón. ¿Cuál es la intención? Weón, el enemigo mío es el Estado, ¿cachai? No son los pacos, no son los cabros, ¿cachai? ¿Para qué van a seguir peleando, weón? Le estoy cortando la libertad, ¿cachai? Si los weones van a parar, con los de ellos. Si los pacos le van a pegar, le van a sacar la chucha. Pero vos no pelís con los weones, no estén peleando entre nosotros mismos. Oye, todas las marchas que habla acá, weón. La mejor impresión que podría dar una weá limpia, weón. Los weones se van. Se van ahora. Mira, que la gente se vaya tranquila para la casa y que la weá se vea bonita, weón. Que se vea bonita, weón. Sí, sí, pues hay que dar una demostración de que podemos ser gente. Causáis más daño a la weá, cachai. Más que todos los culiados se junten, sartén y los pacos culiados quieran atacar, ¿entendés? De la dura. Oye, mira, yo eché a los caras a la tele recién ahí porque estaban ahí esperando. Caminemos para la casa, ¿no? Yo lo vi. Caminemos para la casa, ¿no? Que se vayan de ahí porque los guanes le están tirando piedra. ¿Cachai? Pero mira, ya, vamos. Y siguen aquí, güey. Viste, vos estás aquí, los guanes siguen. Ya vamos, güey. ¿Cachai? Vamos, para acá, güey. Fue machito. Por la cabeza, piñera.